Por su parte, y luego de la coronación de la Miss Internacional 2022, la alemana Jasmine Selber, todos los fanáticos y misólogos han comenzado a hablar de lo que será la temporada de la belleza 2023 y los concursos de belleza Grand Slam. Particularmente, el concurso de belleza japonés, el tercero más importante a nivel mundial, se espera que se realice a finales de año, como es costumbre en Japón. Hasta la fecha se han elegido 13 candidatas de todas partes del mundo y próximamente se irán uniendo más países. Ahora bien, Top Venezuela te presenta para que conozcas un poco más a las candidatas que ya están confirmadas para Miss Internacional 2023. Ellas son... Miss Colombia, Sofía Ocio. Sofía Ocio Luna nació en Barranquilla, Atlántico, el 27 de mayo del 2000. La belleza de 22 años es profesional en marketing y comunicación de moda del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona. Como segundo idioma, Sofía también habla inglés con fluidez. Los modelos a seguir de Sofía son sus padres porque ellos le han enseñado que uno debe tener la fuerza para luchar por sus sueños todos los días, sin descansar en este propósito y nunca dejando de lado la humildad. Sofía también desea crear una fundación dedicada a ayudar niños y mujeres en diferentes aspectos de sus vidas, llamada Con Solidaridad, y así poder dar una solución a muchas personas que se encuentran en un estado vulnerable y que buscan una mano amiga. Miss Ecuador, Georgette Khalil. Ella tiene 21 años de edad y es oriunda de Guayaquil, Ecuador. Es la hija de Tatiana Roa. Habla inglés y francés. Su deporte favorito es el voleibol. A través de la Fundación Tatiana Roa, trabaja en su proyecto para implementar la educación emocional en el currículo. En el 2021 ingresó a la universidad para obtener una licenciatura en psicología clínica. El 20 de junio del 2022 fue entrevistada en el programa de TC Televisión de Boca en Boca, lo que marcó su primera aparición televisiva en vivo. Compitió contra otras 17 candidatas en el Miss Ecuador 2022 en el malecón Eloy Alfaro en Quevedo, Los Ríos, Ecuador. Miss El Salvador, Wendy Portillo. Wendy, de 22 años, tiene una vasta experiencia en los concursos de belleza internacionales, pues antes de ganar el título de Miss Internacional El Salvador, compitió en Miss Latinoamérica 2021, en donde logró quedar como segunda finalista, y también fue en el 2019 la reina de las fiestas agostinas de San Salvador. Viene de competir recientemente en el Reinado Internacional del Café. Miss Guinea Ecuatorial, María Marta Azón. Su nombre es María Marta Azón y tiene 20 años de edad. Es preuniversitaria, pero en un futuro cercano sueña con estudiar para ser tripulante de vuelo. Su deseo es poder hacer sentir como en casa a aquellos que deseen realizar un viaje. Por el mismo motivo, le apasiona viajar y conocer nuevos lugares. Miss India, Kashis Menguani. Ella tiene 21 años de edad y es la fundadora de Think Critical Cause. Ella cree que la educación ha pasado a un segundo plano durante la pandemia de COVID-19. Kashi fue coronada Miss Internacional India 2023 en la final del certamen nacional, el cual se llevó a cabo el 4 de septiembre del 2022 en C Studios en Jaipur. Kashi ahora representará a India en el Miss Internacional 2023. Miss Japón, Tamao Yoneyama. La gran final del Miss Internacional Japón 2023 se llevó a cabo el 8 de noviembre del 2022, donde Tamao Yoneyama fue coronada como la nueva reina en la corona de Elegance de Long Beach Pearl. Tamao superó a otras 31 delegadas para ganar la corona nacional. Debutó la nueva corona después de ser coronada reina. Tamao tiene 26 años de edad y le dio una fuerte competencia a las otras damas y ganó la corona. Miss México, Ixia García. Ella tiene 22 años de edad, mide 1.75 metros de altura y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ella también es modelo profesional y habla perfectamente el inglés. La diva cree que Mexicana Universal se ha reinventado. Su visión es empoderar a la mujer mexicana y los valores que rigen la institución son más fuertes que nunca. Miss Nigeria, Roselyn Bolarinde.
Ella tiene 27 años de edad, es modelo profesional en su país y entusiasta del yoga. Superó a otras 11 finalistas para ganar la corona nacional. Ella cuenta que tiene todas las ganas de llevar a Nigeria al éxito en este 2023. Miss Paraguay, Yasmín de la Sierra. Tiene 24 años de edad y mide 1.75 metros de altura. Es modelo profesional, profesora de modelaje, DJ y organizadora de encuentros con artistas nacionales en Bolivia. Estudió ingeniería comercial, hipodronía, modelaje y expresión corporal. Habla español, inglés e italiano. Entre sus hobbies está hacer yoga, leer, hacer deportes, tocar el piano y cantar. Es una fiel amante de los animales y la naturaleza. Miss Filipinas, Nicole Borromeo. Ella tiene 21 años de edad y actualmente trabaja como modelo y está cursando su licenciatura en diseño de interiores en la Escuela de Arquitectura, Bellas Artes y Diseño de la Universidad de San Carlos. Los modelos a seguir de Nicole incluyen a la diseñadora de interiores Diane Versosa y la conservacionista marina filipina Ana Oposa. Sus intereses y pasatiempos también incluyen la restauración de muebles, proyectos de bricolaje y fotografía. Miss Túnez, Ala Tabel. Nació en la ciudad de Kairouan, en Túnez, y fue elegida como la nueva embajadora de su tierra ante el Miss Internacional. Es diseñadora digital, tiene 22 años de edad y cuenta que disfruta tocando el violín, acampar y nadar. Miss Estados Unidos, Kenyatta Biaser. En representación del noreste, fue coronada Miss Estados Unidos Internacional 2023 el pasado mes de septiembre en Avanti Palms Resort and Conference Center en Orlando, Florida. La modelo profesional de 25 años de edad y estudiante de química de la Universidad de Towson proviene del condado de la ciudad de Baltimore, Maryland. Miss Venezuela, Andrea Rubio. Tiene 23 años de edad y es licenciada en comunicación social. También es modelo profesional y creadora de contenido digital. A través de su reinado, Andrea quiere poder enseñar a todas aquellas mujeres o niñas que no saben dar esos primeros pasos en la industria del modelaje, que están llenas de dudas y miedos, y con esto brindarles apoyo y convertirlas en una guía. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál de ellas es tu favorita hasta ahora. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para más contenido y recordar que nosotros somos Talk Venezuela, creamos e inspiramos.